ustedes han vivido una realidad difícil, en donde pues han tenido a su familia separada, pues excede a más de 5 años que no los ven, en algunos casos 20 y tantos años. Platíquenme, ¿cuántos hijos tienen? 3 hombres y 3 mujeres. ¿Y aquí y allá están qué? ¿Tres hombres? ¿No? 3 hombres. Los 3 hombres se fueron para allá, a Dallas. Sí, ya a Dallas. A Dallas, Texas. ¿Y hace cuánto que no los ven? Ay, señor gobernador. 20 años. 20 años. Y a ella le dijeron que cuánto tenía sin ver a su papá. Y ella le dijo que tenía 20 años. Y le dijo a la señorita, a licenciada, ¿te gustaría verlo? Ah, pues cómo no. Y le dijo, pues yo se los voy a traer. Nos queremos ver a los hijos. No es igual. Hablar nomás por el teléfono. ¿No? ¿Qué hacen? Estamos. ¿Qué acá está. ¿Cómo están, chavos? Ahí les va su mamá para allá. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Me la apapachan mucho. Gracias. Pues entrevistó con Leti, la estábamos viendo por video, y le dijo, mira Leti, aquí están tus papás, les estoy entregando su visa, ya te van a ir a verte, ¿cómo los vas a recibir? Uy, no, se agarró a llorar, pues más que bien, muy bien, dije, me los apapachan mucho, me los cuidan mucho. Sí, cómo no, pero pues estaba también hecho más blanco. Y acá está el de tu papá con su visa por 10 años. Muchas gracias. ¿Eh? Si sí, no llore. Está emocionada como yo. Sí. Obtener una visa cuesta verdaderamente mucho trabajo, mucho dinero, y se vuelve irremontable. Ya nos dieron la noticia que tenías que ir a Guadalajara a recibir la visa, y pues todas decían que no era posible, que no me la iban a dar, y pues gloria a Dios que sí. Sí, nos la dieron, y por 10 años. Ya me dieron mi visa. ¿La ven? ¿La ven? Pero esto no hay manera de medirlo. De verdad, ver sus caras, ver la ilusión, ver también la emoción de las familias que están aquí con ustedes y de los que están allá. Y este programa lo arrancamos hace el año pasado, porque pues esto es una realidad de ustedes y de muchas otras familias. Y a ustedes, nada más decirles que me da mucho gusto, que tengan un extraordinario viaje, que disfruten a su familia. Allá me manda una foto. Las gracias. Me manda una foto ya, para usted con todos los nietos y con todos los hijos allá.